Desde la medianoche de este sábado, la Autopista del Sol aplicará las nuevas tarifas para 2012 que contemplan incrementos de entre 5 y 15 céntimos según los casos. Las mayores subidas se aplican precisamente a las tarifas más altas que rigen durante la Semana Santa y el verano. De esta forma, en el tramo Estepona-Guadiaro la subida es de 5 céntimos en tarifa normal y se establece en 1,85 € para los vehículos ligeros. Durante la temporada alta turística, la tarifa se situará en 3,05 € frente a los 2,95 € que ha costado este año. Los incrementos serán similares en los tramos Estepona-Marbella y Marbella-Málaga. En el primero de ellos, el precio sube 10 céntimos hasta los 2,70, mientras que en el segundo la subida es de 15 y situará la tarifa normal en 4 € justos. En total, el incremento del viaje entre Málaga y Estepona es de 25 céntimos, con lo que el precio será de 6,70 €. Si utilizamos la autopista en verano o Semana Santa, el coste será de 10,90 € por viajar de Estepona a Málaga, 45 céntimos más que en la última temporada alta.